Hola, bueno, pues ya parece que se está yendo el invierno con sus fríos y con sus resfriados, pero ahora nos viene otra epidemia, la epidemia de las mártires de la limpieza. Bueno, ¿y esto qué? Pues esto es que ahora, cuando ya empieza el buen tiempo, nos damos cuenta de que tenemos que hacer una limpieza general de la casa y ahí empiezan los problemas. Por ejemplo, hay que quitar las cortinas. Las cortinas pesan muchísimo, nos subimos una escalera, las cogemos, ¡plum! Y nos caemos. Y entonces, bueno, pues desde una contusión hasta una fractura. O también podemos pensar que somos más limpia que nadie, mezclamos dos productos de limpieza, se produce una evaporación y nos da un espasmo bronquial. O para limpiar el polvo que hay detrás del mueble de todo el invierno, lo movemos y ya nos quedamos con un lumbago de muerte. Y es que, os voy a decir una cosa, en el trabajo doméstico, como en todos los trabajos, hay que tener unas técnicas y hay que tener una prevención. Vamos, lo que podríamos llamar ergonomía doméstica. Os voy a hablar un poquito de ella. Lo primero es cómo nos vamos a vestir. Bueno, no hay que vestirse de buzo, sino emplear un poquito el sentido común. Nada de llevar chancla y emplear zapatos cuya suela sea lo más adherente posible. Así, si se cae en el suelo, pues agua o aceite. Pues, si resbalamos, pues las consecuencias son mínimas. También hay que llevar una ropa adecuada, pues no llevar una bata larga que te vayas cogiendo los pies, ni llevar unos cinturones que se vayan enredando en todas partes. Y también, bueno, pues si tienes gafas te las pones, pues si te salpica algo. Y el cabello siempre se ha llevado recogido, pero yo creo que más que nada ha sido pues para que no se te manche de pintura o para que no coja los olores, más que por una cuestión de tipo práctico. También a la hora de protegerse hay que utilizar guantes, cuando sobre todo si se va a emplear productos de limpieza fuerte. Estos guantes antes eran muy incómodos, estos guantes de caucho grandes, pero ahora mismo son muy finitos, se adhieren muy bien y la verdad que se puede uno mover estupendamente con ellos. Naturalmente, si estás utilizando lejía u otro cáustico y tienes los guantes puestos, después no te vaya a tocar el ojo ni te vaya a tocar la cara, porque lo que hace es producirte una irritación. Y hablando de irritación o de lesiones por cáustico o de quemadura, que pueden ser por estos productos o también pues por el aceite o por el fuego, ¿qué es lo que tenemos que hacer si nos pasa algo de eso? Pues inmediatamente debajo de un chorro de agua, aunque sea en el ojo. Un chorro de agua, después se protege y si tú ves que una quemadura que bueno, que te preocupa, pues va a un centro de salud. Pero lo que no tienes que hacer es echarte ese tipo de todos los productos que se habla que hay que hacer, porque hay unas ideas muy peregrinas. Alguien dice incluso que hay que echarse mantequilla o pasta de dientes, unas cosas rarísimas. No, nada de eso. Lo que hay que... agua, agua y agua, porque el agua disminuye la concentración del producto y además baja la temperatura, con lo cual el daño que se hace es mínimo. Siguiendo con los productos químicos, hay que seguir estrictamente las instrucciones que nos dan los fabricantes que vienen en el envase y se lee no mezclar con otros productos. Bueno, pues ya sabéis, hacer caso. Y además colocarlos en un sitio que sea un poco accesible para los niños, lo mismo que cualquier otra sustancia que pueda ser dañina, como por ejemplo los medicamentos. No deben de estar al alcance de los niños. Además, todos los instrumentos que tengamos en nuestra casa, nuestros instrumentos de trabajo, pues deben hacerse lo más cómodos posible. Los armarios de la cocina, pues que estén a una altura que podamos acceder fácilmente a ellos, así no evitamos malas posturas. O utilizar el banquito, que eso del banquito en la casa es buenísimo, tanto para acceder a un sitio alto como para planchar, nos puede ser muy útil. O el tendedero. Los tendederos muchas veces están en unos sitios que tenemos que forzar muchísimo la postura y entonces eso una vez y otra vez pues nos van produciendo unas contracciones musculares y unos dolores que no son necesarios que se produzcan. Bueno, y atención con los tendederos, nada de salir a tender la ropa despechugada que luego se cogen los enfriamientos. Bueno, y también otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los movimientos que hacemos. Estos movimientos pues vienen en unas tablas perfectamente que hay en muchísimas páginas de internet, como la que nosotros ponemos aquí debajo, o incluso si va a tu médico o al centro de salud, pues se le pide unos gráficos que hay para proteger la espalda con todos los movimientos que hay que hacer en la casa y te lo explican perfectamente. Y además, ser sensato. Ser sensato quiere decir no confiar demasiado en nuestras propias fuerzas. Si tenemos que subirnos a una altura o coger algo de peso, como lo de las cortinas que mencioné antes, o mover un mueble, pidamos ayuda. Vamos a hacer lo que somos capaces de hacer, pero no nos sobrevaloremos, ¿sí? Seamos un poquito sensatos. También quiero hablar de la actitud mental ante la limpieza. Mira, hay personas
que están totalmente obsesionadas con tener la casa limpia. Lo mismo que los anoréxicos tienen una deformación de su imagen corporal y se ven gordos en el espejo, aunque esté delgado, pues hay personas que puede tener la casa como una patena que está viendo polvo y está todo con el trapito limpia, 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 obsesionada. Y no me pises por ahí que acabo de fregar. Bueno, tener la casa limpia es importante, pero hay otras cosas que lo son más. Pues no sé, como charlar con los hijos, charlar con los amigos o darte un paseo. Así que también esta actitud es muy importante que nos relajemos a la hora de la limpieza. Y por último, yo me atrevería a darle un pequeño consejo. Escuchen música. Mire, la música libera unas sustancias que se llaman endorfinas, que es la hormona del bienestar. Y entonces hace que cualquier tarea que estemos realizando pues nos resulte agradable. Así que ya lo saben, a poner la radio de toda la vida, si no se ponen los Walkman, o todavía mejor, canten, aunque lo hagan mal, canten, que es que no hay nada más bonito y más nuestro que hacer las tareas de la casa cantando la zarzamora.